un joven muy bien vestido, de vaquero y con tejana, con varios anillos de oro, y en su muñeca una esclava y una imagen de Malverde. De cristal y cocaína le caben 36 kilos, por Juárez viene a cruzar. Muy seguro de sí mismo, al llegar a la garita le da un besito a la imagen, le dice a Jesús Malverde: aquí es donde has de ayudarme, de antemano muchas gracias. Sé que le pidieron sus papeles, se los mostró muy tranquilo y le dijo el emigrante: ¿para dónde va mi amigo? Me dirijo a San Antonio, porque ahí es donde yo vivo. Bendiga y que tengas muy buen viaje, y con una sonrisita paso el narcotraficante, y también discretamente volvió a besar a la imagen. Mientras hay en Culiacán una madre lleva rosas a la imagen de Malverde, y su fe es muy poderosa, ella pide por su hijo que le salgan bien las cosas. Que Malverde es milagroso, otra vez se ha comprobado, pues la carga